chicos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tengo noticias del DLC 4, más específicamente nuevas imágenes y posiblemente esté confirmado Trunks Super Saiyajin Furioso o Rage, como prefieran llamarlo, así que pongan mucha atención al video. Pero antes quiero invitarlos a un en vivo espectacular que voy a estar haciendo desde mi canal de Twitch. El link lo pueden encontrar en mi Twitter, que está aquí abajo en la descripción. Les aconsejo seguirme en Twitter. Voy a estar hoy a las 7 p.m. horario del centro de México, transmitiendo GTA V con el mod de los policías, el mejor mod creado hasta ahora y en la nueva actualización. Así que vayan, 7 p.m. horario del centro de México, vayan y disfruten de ese directo. También activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. A un lado del botón de suscribirse está una campanita, púlsale ahí. También pulsa el botón de suscribirse, obviamente, y pon activar todas las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de los videos. Ahora sí, ay, por cierto, en Twitter sígueme también, porque ahí voy a estar poniendo todos los mods que suba para que te los puedas descargar en Twitter. Así que bueno, amigos, comencemos con las noticias del día de hoy. Y es que han salido a la luz 4 imágenes totalmente increíbles que seguramente estarán viendo en pantalla de una por una e irán viendo las demás a lo largo del video. Sergio, ¿de qué se tratan estas imágenes? Bueno, son imágenes oficiales del DLC 4. ¿Qué? ¿Cómo que imágenes oficiales del DLC 4? Efectivamente, el día de hoy salieron. Podemos ver 4 imágenes en las cuales destaca un nuevo puño superdios Blue. Literalmente vemos a Bellito golpear con este puño superdios a Zamasu. Zamas fusión. Realmente se ve muy bien, pero es lo mismo que el puño superdios, nada más que con la diferencia de que este es Blue. También tenemos un nuevo especial, un nuevo definitivo. Más bien 2 nuevos definitivos dentro de estas imágenes. Que uno es la lanza, pero obviamente ya no va a ser nada más así un golpe giratorio. Me imagino que va a ser un golpe totalmente diferente y no va a ser el mismo, porque si no, no lo estarían poniendo aquí en una imagen mostrándonos algo X, ¿no? Obviamente tiene su razón de ser. Es muy importante que ustedes vean estas imágenes. A lo largo del video estaré poniendo todas, y tengo a Zamasu con una nueva técnica especial, un ultimate, un ataque definitivo, que se ve increíblemente bien, la verdad. Es como una especie de bola evanescente, pero al estilo de Zamas, tengo que empezar a decirle Zamas. Ayer vi un video de como de 20 minutos de Goguazo diciendo ¡Zamas! 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 Pero ya vamos a dejar eso de fuera. El punto es que Zamas tendrá un ataque definitivo nuevo en su versión fusionada. Realmente se ve muy bien, es como de que wow, a mí se me antoja utilizarla, espero no sea demasiado lenta. Generalmente los ataques de este estilo son bastante lentos, me encantaría que no. ¿Por qué? Porque sería increíble que no, porque a nadie le gustan obviamente los ataques lentos. Y si este es un definitivo rápido, pues sería el primero. Y ahora sí, amigos, lo que todos estaban esperando, la posible aparición de Trunks Super Saiyajin Rage o Super Saiyajin Furioso, como le quieran llamar. Vemos una imagen de Trunks dentro del modo historia, quiero aclarar, furioso. Se ve claramente furioso justo antes de transformarse en Super Saiyajin Rage. También está así. Se nota, o sea, tiene esa mirada de estoy a punto de transformarme en el Super Saiyajin Furioso más poderoso del universo. Se le ve en la cara, ustedes lo están viendo en pantalla seguramente o ya lo vieron, dependiendo de qué parte del video vayan, pero se ve furioso. Esto solo podría significar una, o que van a meter el Super Saiyan Rage solo en modo historia, o dos, van a meterlo también para los personajes. Aquí estaría votación, francamente a mí me pareciera un robo y un recorte de DLC. Me pareció un recorte de DLC si no apareciera, y un robo también, porque por alguna razón no nos habían mostrado los 3 personajes que generalmente vienen por cada DLC, y ahora salen con esto. Esta imagen puede significar que va a aparecer Trunks Super Saiyajin Rage
como personaje jugable en este o en los próximos DLCs, pero al menos lo veremos en este modo historia. Se ve impecable, la verdad. Yo, francamente, Trunks del futuro, pues el nuevo, ¿no? El de pelo azul no lo he utilizado mucho, que digamos, y esto haría que aumenten muchísimo las personas que juegan con él. Realmente, si se dieron cuenta, yo en mi... hice un video que seguramente lo tendrán al final de este video, en la pantalla final siempre se ponen unos videos ahí, o en los videos que aparecen dentro de las notificaciones, aquí cómo se llaman, de las anotaciones que salen en la esquinita, ahora ya no se llaman anotaciones, se llaman tarjetas, en las tarjetas del video, ahí podrán ver un video que se llama DLC4 simulado, o sea, Dragon Ball Xenoverse 2 DLC4 simulado. Ahí podrán ver todo lo que yo pienso que va a venir dentro de este nuevo DLC, y entre todo ello venía este nuevo personaje, Trunks Super Saiyajin Rage, o Trunks Super Saiyajin Furioso, como le quieran llamar, y francamente no me imagino cómo lo vayan a desarrollar dentro del juego. Obviamente siempre lo oficial, bueno, casi siempre, porque con el traje de Goku sí se vieron muy superados por los moderos, por la gente que hace los mods, pero obviamente casi siempre lo original sale mejor. Por ejemplo, el personaje de Black Goku Rose se ve mucho mejor que los que habían hecho los modders, ¿no? Entonces, estaría como que muy interesante ver cómo van a hacer a Trunks Super Saiyajin Furioso. A lo mejor nada más le agregan el aura. Es que no me lo imagino, la verdad, no me lo imagino, porque el aura no es así como que azul, o cómo es el aura de Trunks Super Saiyajin Rage. Vamos a ver, Trunks, no me acuerdo, de memoria no me acuerdo, porque aquí está, Trunks Super Saiyan Rage, tiene un aura combinada entre un Super Saiyajin normal y un Super Saiyajin Blue. Es lo que interesante, cómo lo irán a desarrollar eso. Es como de que, ¿cómo lo van a hacer? No tengo idea, la verdad. Se ve interesante, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Alguien podría explicarme? Porque se ve muy bien. Yo creo que va a ser de los personajes favoritos de la gente. Yo creo que ya va a venir transformado. Conociendo las estrategias y artimañas de Bandai Namco, siempre las transformaciones chingonas, como lo es Majin Vegeta, Goku Super Saiyajin Blue, Goku Super Saiyajin God, Vegeta Super Saiyajin Blue, siempre vienen transformadas y no puedes usarlos así durante la batalla y luego transformarte. No, tienen que venir transformadas de inicio, como lo vimos también en el DLC 3, que vimos a Goku Super Saiyajin Rose ya transformado. El único que nunca vimos transformado es Bojack, ¿no? Es una tristeza, ¿verdad? Pero aquí da igual, ¿quién piensa en Bojack en este momento si tenemos a Trunks Super Saiyajin Rage? Esto podría dar muy buenos resultados, la verdad. Para mí y para mi gusto, siento que esto sería muy, muy agradable. Y pues, obviamente, me encantaría, la verdad, me encantaría que pues agregaran a Trunks Super Saiyajin Rage, pero más me encantaría que ustedes me dijeran qué les parece el DLC4 a lo que sabemos ahora. Miren, les voy a decir lo que se sabe hasta este momento. Por cierto, si no lo han notado en las imágenes, hay un nuevo escenario, el cual pues no se parece al que ya está, se ve bastante nuevo, a menos que lo hayan cambiado solo por el modo historia, pero se ve bastante nuevo, donde estamos viendo que Goku está golpeando a Zamasu. Vemos una ciudad nueva, no es la misma ciudad. O sea, hasta el momento lo que se sabe del DLC4 es nuevo escenario, posiblemente 3 personajes nuevos, y son los que la gente quería: Vegito Super Saiyajin Blue, Zamasu Fusión y Trunks Super Saiyajin Rage. 3 personajes que la gente quiere. Un escenario que yo quiero, y no sé si la gente quiera, pero al menos yo quiero este escenario, porque estaba harto ya de pelear en el escenario de la tarde. Detesto las tardes en los videojuegos.
Me gustan el mediodía o la noche. Y como lo oficial fue una pelea de noche, que si se ponen a hacer memoria, no hay peleas de noche en Dragon Ball Xenoverse. Digo, en Dragon Ball Z ni en ninguno. Al menos ninguna importante. Entonces, aquí estamos, amigos, con un DLC que parecía no dar mucho porque solo había dos personajes, con un modo historia nuevo, claro está, tres personajes, un modo historia, un escenario nuevo y las sorpresas que deben de llegar, ¿no? Más trajes, que esos la mayoría deben de ser gratuitos, también algunas técnicas nuevas que todavía no tenemos ni idea de cuáles podrían ser. Seguramente las que algunas de Vegito y de Zamasu, pero todavía no es nada confirmado, o de Trunks. Posiblemente Trunks Super Saiyajin Rage tenga nuevos combos, a diferencia de los que ya tienen. Vegito también va a tener nuevos combos. Entonces, para mí, amigos, sin duda alguna, este va a ser el mejor DLC. En cuanto a contenido se refiere, si el de Black hubiera tenido modo historia, entonces aquel hubiera sido mejor. Pero este tiene tres personajes que la gente quería. El otro solo tenía dos personajes que la gente quería. Este tiene a Vegito Blue, Samas Fusión y Trunks Super Saiyan Rage. Y el otro es a Bojack la Tamalera y a Goku Rose y ¿cómo se llama? Y Samas normal. Entonces, por diferencia de tamales, por Bojack, gana este DLC, el DLC 4, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el contenido del DLC 4 sea suficiente para los $10 que cobran? Obviamente, $10 por esto me parece muy bien, a diferencia de los otros DLC que no me gustaron tanto como este. Así que me retiro. No se les olvide, 7 p.m. horario del centro de México, voy a estar en vivo transmitiendo GTA V online con el mod de policías, el mejor mod creado hasta el momento. Vayan, córranle directamente al link que está en mi Twitter. Ahí está como tweet fijado mi Twitch. Y pues vayan y apoyen ese proyecto. En pantalla estarán viendo algunos videos, yo te recomiendo ver el que tú quieras, porque francamente todos son buenos, pero como hoy hablamos del DLC simulado, te recomiendo ver ese. Suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos y sobre todo sígueme en Twitter. Adiós.